más así. Normal, ¿eh? Normal, normal. Normal, normal. Señor, abre mis labios. Y lo cantará tu alabanza. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Aclama Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con canto. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Salen de la ciudad en larga hilera, los amigos del hombre entristecidos, llevan al pobre muerto en la litera, su madre lo acompaña entre gemidos. Lazos de muerte a todos nos alcanzan, las redes del abismo nos envuelven, pueblos enteros lentamente avanzan, y todos los que van ya nunca vuelven. Al salvo Jesús resucitado, detente a la mano de la muerte. Señor Jesús, Él ha pagado el precio del rescate de tu suerte. Y ahora, Rogelio, de emoción y alegría, tus hijos
nos guiarán eternamente. Danos, Señor, que haga tu gran día, que gracia de vivir el alma muere. Amén. Se alegrarán en el Señor los huesos quebrantados. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lávame todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hacia el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afianzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Cantaré a tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no me satisfacen, si tu ofrecía un holocausto no lo querrías. Y mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Líbrame, Señor, de las puertas del abismo. Yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Yo pensé que ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Como un pecador de mala yo mi vida y me cortan la tierra.
noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Alabaré al Señor mientras viva. Alabaré al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Cantaré para mi Dios mientras exista. No confíes en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhala el Espíritu. Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Espíritu Santo, en esta
soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Salvación que nos libra de nuestros enemigos y que de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar Padre Todopoderoso, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos y vivificará también nuestros cuerpos mortales, y digámosle, dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Padre Santo, ya que por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo en la muerte y con Él hemos resucitado, haz que de tal forma andemos en vida nueva, que aún después de nuestra muerte, vivamos para siempre con Cristo. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Padre Providente, que nos has dado el pan vivo bajado del cielo, para que lo comamos santamente,
Haz que al comerlo tengamos vida eterna y resucitemos en el último día. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Señor, que diste a tu Hijo en su agonía el consuelo del ángel, confórtanos en nuestra agonía con la serena esperanza de la resurrección. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Tú, Señor, que libraste a los tres jóvenes del horno ardiente, libra también las almas de los difuntos del castigo que sufren por sus pecados. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Dios y Señor de vivos y muertos, que resucitaste a Cristo del sepulcro, resucita también a los difuntos y a nosotros danos un lugar junto a ellos en tu gloria. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a los vivos y a los muertos, pidamos al Padre que llegue a todo su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestras súplicas y haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo, se avive también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos míos, qué bueno que estamos en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. En un momento tan especial vamos a pedirle mucho al Señor por todos nuestros hermanos que murieron, especialmente por las circunstancias de ayer, también por todos los que de alguna manera salieron perjudicados, damnificados, familiares, amigos, vecinos, por todos aquellos que han sido golpeados duramente por estas circunstancias. Vamos a pedir también mucho al Señor para que se apronta la recuperación de nuestro pueblo, en su fe, en su esperanza, especialmente. Vamos a pedir también por todos los bienhechores de esta Basílica del Venerable Cabildo, vivos y difuntos. Vamos a iniciar pidiéndole perdón al Señor de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Que hemos realizado, como también esta Santa Misa, tenemos dispuesto las oraciones a favor de nuestros hermanos que ya se encuentran allá con Dios. Señor Dios, que afianzaste la tierra sobre sus cimientos, apiádate de cuantos estamos atemorizados y escucha nuestras súplicas, para que alejados completamente los peligros del terremoto, experimentemos sin cesar tu misericordia y seguros con tu protección te sirvamos agradecidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Las lecturas son las del día. Nos ayudarán a reflexionar precisamente cómo en la primera lectura se habla de lo que significa la casa de Dios. Precisamente lo que pide la Santísima Virgen de Guadalupe, una casita sagrada que no es otra sino la Iglesia. Y después, cómo tenemos que estar bien fortalecidos, como se dice ahora, inculturados, bien cercanos a Jesús, al Señor, aquel que es el centro precisamente de la Iglesia. Vamos a escuchar. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto, pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes de actuar en la casa del Dios vivo, que es la Iglesia,
columna y fundamento de la verdad. Realmente es grande el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo hecho hombre, santificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante la fe y elevado a la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel, dignas de estudio. Alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme, al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros: tocamos la flauta
y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Solo los que tienen la sabiduría de Dios. Siéntese, por favor. Solo los que tienen la sabiduría de Dios lo reconocen. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? En una situación como la que vivimos ayer y la que hemos vivido en estos últimos tiempos, entre inundaciones, huracanes, terremotos, ¿dónde está tu Dios? Solamente el que tiene la sabiduría de Dios puede reconocerlo. Y me detengo un poco para reflexionar en esto en la primera lectura, cuando le dice el apóstol Pablo a Timoteo que él tiene que comenzar a hablar de la casa de Dios. Él llegará después, pronto, pero él ya tiene que decir, sustentar, confirmar dónde está esa casa de Dios. ¿Quién sustenta esa casa de Dios? La sabiduría de Dios. Ayer que nos tomó por sorpresa el terremoto, nosotros estábamos en el instituto que está aquí atrasito en el Cerro del Tepeyac, y se sintió fuerte. Si ahí se sintió fuerte en el Cerro del Tepeyac, decíamos nosotros, ¿cómo estará en el centro de la ciudad? Y efectivamente, viendo las noticias, viendo todo lo que sucede, porque sigue sucediendo, nos damos cuenta de todos los daños, de todo lo que han sufrido y siguen sufriendo nuestros hermanos, por supuesto, y sufrimos todos. Y uno de mis colaboradores me dijo: ¿no será esto una señal? Y claro que me hizo recordar a nuestros ancianos, nuestros abuelos, nuestros indígenas, cuando ellos pensaban que en 4 terremotos iba a terminar el mundo, iba a ser su apocalipsis, porque en 4 terremotos iba el Dios, los dioses, para ellos, en sus mitos, habían creado el universo. Y así decían que en 4 terremotos todo se terminaba. Y claro que me acuerdo que en 1530, un año antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe, hubo 3 terremotos. Ya te podrás imaginar. Si para nosotros este terremoto también que hemos sufrido aquí en la Ciudad de México lo sentimos como un fin del mundo, ya te podrás imaginar los indígenas cuando tenían esto en su mente, que 4 terremotos el mundo se acaba y en 1530 3 terremotos, se acabó. Claro que viene a mi mente el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, su pasión y muerte, cuando un signo es precisamente el terremoto. Las piedras, todo lo que hablan los evangelios. Pero va más allá, creo yo. Toda nuestra vida es un signo. Toda nuestra vida. También las cosas buenas es un signo. Lo maravilloso que Dios nos ha hecho en esta vida. Toda la creación es una maravilla. Es un signo. Signo de su amor. Hermanos míos, ciertamente lo que se está manifestando es que la naturaleza no es Dios, es una criatura, cambia, se acomoda, y claro que viene a repercutir y la sentimos obviamente como una señal del mal. Pero también hay que darse cuenta que nosotros, nuestra naturaleza, no somos dioses,
No somos dioses. Somos finitos, igual que la naturaleza misma. Nuestra naturaleza es finita. Por eso es tan fuerte que la Virgen Santísima de Guadalupe, cuando viene aquí y le dice a Juan Diego en el momento de la enfermedad de su tío, una enfermedad mortal, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? Y eso lo dice precisamente el 12 de diciembre de 1531, cuando los indígenas estaban esperando el último terremoto. Y yo lo llamo así, el terremoto del amor. Es a ellos a quien les está diciendo lo que significa la casita sagrada. Por eso la primera lectura tiene tanto que ver con el día de hoy. La casa de Dios, en donde lo que se anuncia es que nuestro Dios y Señor es un Dios de vivos. Es el dueño del cielo y de la tierra. Es el verdaderísimo Dios por quien se vive. Este es el gran anuncio, que no estamos hechos para la muerte. A pesar de que nosotros vamos a tener que llegar a ese momento de la muerte, no estamos hechos para la muerte, sino para la vida eterna. Y esa vida eterna se tiene que vivir aquí y ahora. Así como le dice Pablo a Timoteo, de que vaya a anunciar. ¿Qué es? ¿Quién es la casa de Dios? Jesucristo nuestro Señor se hace presente en su iglesia. Y esta iglesia católica, aquí donde estamos, delante de este altar que es el amor eterno, el amor misericordioso, el amor que nunca muere, un amor que es el Dios mismo por quien se vive, como dice la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Dónde está tu Dios? Está en cada uno de nuestros corazones también, que encontramos precisamente en lo maravilloso de la vida el inmenso amor misericordioso de Dios. Si un amanecer, si un atardecer, si las montañas y el mar son hermosas, cuánto más es hermoso ver el corazón del ser humano que sin conocer al que está a su lado, no solamente lo llama mi hermano, no, sino que da la vida por él. Y eso es lo que yo vi entre tanta destrucción. Vimos todos cómo salió lo mejor del corazón de México, cómo tanta gente ayudó, cómo tanta gente sin protección ni siquiera en las manos ayudaba a acarrear esas piedras para ver, para encontrar, a ver si estaba todavía el hermano vivo. ¿Cómo se metieron en esos agujeros llenos de peligro los rescatistas para buscar a más niños? ¿Cómo uno de ellos, ustedes lo vieron, cómo le decía a un niño, a un chiquito para que saliera, ven mi amor, ven mi amor? Eso se me quedó. ¿Dónde está tu Dios? Ahí. Ahí está. Ahí está. Eso somos. Cuando a mí me decían, ¿por qué la Virgen de Guadalupe se apareció aquí en México? Yo creo que por eso. Porque encontró en este pueblo ese corazón. Porque, como profetas, lo fue preparando. Ahí está lo mejor de México. Por eso cuando vemos aquello de los crímenes, la violencia, los secuestros, cuando incluso de repente por ahí se ha escuchado de que por estas tragedias algunos quieren sacar provecho y portarse como buitres, que es lo menos, ese no es México, ese no es Dios, eso no somos nosotros. Lo que sí somos nosotros es lo que hemos estado viendo y escuchando. Tanta gente, dejando la seguridad de su propia persona, va a ayudar a los otros. Tú eres las manos de Dios misericordioso para los demás. Eso es formar iglesia. Eso es ser casa de Dios. La casa de Dios que se da como fuente en ese corazón bueno, en ese corazón que sabe
amar al otro, aunque no lo conoce. Simplemente es un ser humano igual que yo y voy a tratar de hacer todo lo necesario para rescatarlo, aunque en eso se me vaya mi propia vida. Eso es lo que vimos. Y quiero rescatar eso. Eso es estar lleno de Dios. Eso es integrarse totalmente en una comunidad que estamos llamados a ser civilización del amor de Dios. La Virgen de Guadalupe es lo que nos enseña, es lo que nos da. La Iglesia no es una teoría filosófica o una corriente psicológica, no. Es la actitud del amor. ¿Quién tiene un amor más grande sino aquel que da la vida por el otro? Eso es lo que enseña Jesús, cabeza de nuestra Iglesia. Eso es ser Iglesia. Y por eso agradecemos en el corazón a tantas personas que físicamente están ahí, y otras tantas personas que estamos orando, y otras tantas personas que están dando lo poco o mucho que tienen, como aquella viejita que lo poco que tenía lo entregaba para los demás. Eso es ser Iglesia, y eso es lo que estamos aprendiendo. Estamos en medio de la situación, no ha terminado, lo sabemos, y hay mucho por hacer. Todos tenemos que ser Iglesia ahí donde el Señor nos ha plantado y ahí donde la Virgen Santísima de Guadalupe nos pone en el corazón. No tengas miedo. ¿Acaso no soy tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? Ten siempre presente en tu mente, en tu corazón. Yo soy quien tengo el honor y la dicha, la alegría de ser tu madre. Que sigamos, hermanos, que sigamos participando. ¿Quién es el Señor? ¿Dónde está el Señor? Desde nuestro corazón, en la ayuda, en el servicio, en el amor al prójimo. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a continuar haciendo lo necesario para hacer esta Iglesia algo verdadero. Oremos los unos por los otros al Señor. Respondamos a cada petición diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por los cristianos que manifiesten su fe con la propia conducta. Oremos. Te rogamos. Por los paganos que no conocen a Dios, que sean iluminados con la luz del Evangelio. Oremos. Te rogamos. Por los despreciados y torturados, que se vean libres de sus sufrimientos. Oremos. Te rogamos. Que vivamos siempre en la gracia de Dios. Oremos. Te rogamos. Para que el Señor aligere los trabajos de este día y nuestras tareas nos aporten consuelo y alegría. Oremos. Por los hermanos damnificados por los fenómenos de la naturaleza, huracanes y terremotos, por los que han perdido la vida en estas circunstancias, para que sean acogidos en los brazos misericordiosos del amigadísimo Dios por quien vivimos. Oremos. Vamos a pedir también al Señor. Ahorita me estaba diciendo Monseñor Jorge Palencia, le envió el obispo de Cuernavaca, don Ramón Castro Castro, fotografías de más de 15 templos, ¿verdad?, que están semidestruidos, algunos destruidos, de su diócesis, la misma catedral. Vamos a pedir mucho al Señor por nuestros hermanos también de Cuernavaca, y en esta misa seguimos pidiendo por tantos otros también, Puebla, Morelos, todo lo que ha dañado este terremoto. Vamos a pedir mucho al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos.
Todo esto, Padre bueno, y todo aquello que está en nuestro corazón, te lo pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe y por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien se dignó morir por todos, para librarnos a todos de la muerte. Es más, quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna.
Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos y a tus hijas, a quien llamaste el día de ayer de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos. Agradecidos con Dios nuestro Padre, vamos a repetir esas palabras que Cristo mismo nos enseñó, signo de esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás, jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, nos reunimos en
Señor, que confortados y fortalecidos por el divino manjar, podamos sobrellevar con valentía y fe las futuras dificultades y ayudar generosamente a los hermanos que se hayan afligidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, me estaban diciendo, antes de la bendición, me estaba diciendo Monseñor Enrique Glenny, rector de este santuario, que aquí en la Basílica va a ser un punto de acopio para los hermanos necesitados. Traigan lo que crean conducente. Nos ayuda mucho, creo yo, todo lo que dicen también en televisión, las cosas que hagan falta y cómo, y traerlas a Plaza Mariana. Plaza Mariana se encuentra, como ustedes saben, allá hasta el fondo del atrio, cerca de donde está el reloj. Ahí está la entrada a Plaza Mariana. Les decimos también a las personas que están fuera de México que también va a ser posible aportar económicamente, también un donativo, se va a abrir una cuenta, se les va a informar lógicamente lo más pronto posible, una cuenta para que también puedan depositar económicamente su ayuda, y todo esto va a los hermanos que están padeciendo, que están necesitando todo esto. Así que tanto en especie como económicamente, aquí va a ser este acopio, y ya les digo, en Plaza Mariana, y lo más pronto posible vamos a difundir cuál es la cuenta para que económicamente también aportemos hasta donde podamos, y no se nos olvide también nuestra oración continua, tanto para nuestros hermanos difuntos, los que están sufriendo también estas heridas, como también los hermanos que están ayudando ahí físicamente para que sean iluminados por parte de Dios. Vamos a darles ahora sí la bendición. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Que Dios los bendiga mucho.